Váyase de aquí. ¿Eres el vocero del grupo? No lo haga difícil. Entonces deténganme si pueden. Después de todo, son los hombres de Kemal Soidere. No pueden matar a las personas que van pasando por la calle. Pero podemos darles una golpiza. Solo quiero ver a mi hija. El señor Kemal dio una orden. No pueden entrar por esa puerta. ¿Ese es Emir? Tú no puedes impedir que entre a esa casa para ver a mi hija. ¿Qué sucede aquí? Señorita, no se acerque. ¿Qué está haciendo él aquí? ¿Qué pasa, caballeros? ¿Qué hacen frente a mi puerta? Las protegen de mí como si fuera posible. ¿O acaso no lo sabían? Vete de aquí, Emir. Quiero ver a mi hija. No podrás verla. No alejes a Denise de mí. Para que pudiera hacer eso, tendría que ser una parte de ti. Aquí estás, pequeña. Vildan, anda, entra a la casa. No impidas que la vea, la extraño mucho. Descuida, nos veremos pronto. Vete, Emir, y aléjate de Denise. Es mi hija. Pronto saldrán los resultados de ADN, no te preocupes. Anda, lárgate antes de que llame a la policía, Emir. La felicidad es un globo que acaba por reventarse. Guárdate tus amenazas. ¿Mm? No es amenaza, solo hablo del destino de los globos. ¿Se comprometerán esta noche? Anda, vete de aquí. Ojalá que la familia del novio llegue sin incidentes. ¿Qué estás diciendo? ¡Nihan! ¿Eh? ¡Nihan, por favor, no! ¿Qué haces? No hagas locuras. Sería suficiente tener una tía como tú en lugar de tantos parientes. Anda, vete de aquí. No podrás alterarnos. Ya están alteradas. Es un pequeño presente del exesposo para la novia. Úsalo como quieras. En realidad no quiere ver a Denise. Solo quiere hacernos enojar. Está bien, entonces no te enfades. Anda, vamos por esos paquetes. Hoy es un día especial. No debes dejar que nada te moleste. Tienes razón. Ya no te preocupes. Todo será como ustedes quieren. Escucha, hoy será tu fiesta de compromiso, te casarás en una semana. Él no tiene ningún poder que le permita evitar esto. El compromiso y la boda se celebrarán. ¿Estás de acuerdo? ¿Entendido? Está bien, entendido. Mantén los ojos bien abiertos. Harán lo posible para evitar el compromiso. No nos dejará tranquilos. Así es, tal como lo pensamos, Egir. Te ayudo con eso. Gracias. Tal como quería, los distraje. Todos se encargarán de los hombres que están adentro. La atención estará puesta en el compromiso como debe ser. Dime. Zeynep, ven conmigo enseguida. ¿En dónde estás? Ahora estoy en casa. ¿Por qué? Lo sabrás cuando llegues. Te espero en una hora. ¿Denise ya se durmió, mamá? Sí, está dormida. No estoy muy maquillada, ¿verdad? Estás hermosa, cariño. Muy hermosa. Pero, ¿no le falta algo? Como que... Sí, le falta algo. Sí, es verdad. No es una broma, es hermoso. ¿Dónde estarán? ¿Por qué no han llegado, Dios mío? ¿Y cómo me veo? Luces perfecto. Eres una estrella, hermano. Que Dios proteja a mi hermoso hijo. Relájate. Bien. Pues vamos entonces. Estoy listo. Anda, vamos. Adelante. Ya están aquí. ¿Eh? Anda, vamos, cariño. Vamos.
señores. Bienvenidos. Hola. 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 Bienvenidos. 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 Adelante, por favor, pasen. Hola. ¿Cómo están? Qué bueno que vinieron. Esto es para ti. Gracias, son tan lindas. Esto te gustará más. Hola. Ay, pero ¿qué hacen ahí parados? Pasen. Hola. Mi héroe. Papá. Tienes que cuidarte, hijo. Pronto serás padre. Poirás es mi hijo. Denise es mi hija. La existencia de uno no anula la del otro. Estás haciendo lo correcto. Deja que tomen su propio camino. Ahora cuida de tu hijo y de tu propia familia. Cuando era niño, veía una caricatura. Cuando el personaje se caía, su madre le soplaba en la herida. Desde entonces comencé a soplarme cada vez que me caía. Pero el dolor no desaparecía. Entonces decía, Dios, al menos dame el aliento de mi madre. Y lo hizo. Un día me caí en la escuela. Comencé a soplarme la rodilla, pero el dolor seguía. Entonces llegó Nihan. La hubieras visto, sus ojos eran tan verdes. Y esa chica que ni siquiera jugaba conmigo se inclinó y comenzó a soplar mi rodilla. Dije, oh Dios, muchas gracias. Me concedió tu aliento. Gracias a Nihan, mis heridas comenzaron a sanar. Ahora me doy cuenta que eso nunca sanó. Solo estaban dormidas por la presencia de Nihan, pero ahora han vuelto a sangrar. Algunas heridas nunca sanan, madre. ¿Crees que Zeyné pueda ser como Nihan para mí? Lo será. Ese no, el otro. Vaya, patrón. Tiene que beberlo, esa es la tradición. Benditas manos. Buen provecho. ¿Mi ángel está dormida? Gracias, Nihan. Toma tu delicioso café, aprendiz. Hijo, no tienes que terminártelo. Ah, ¿cómo es posible? Debe tomarlo todo. Pero si es muy salado, le va a doler el estómago. Se lo tomará. No le pasará nada. Anda, aprendiz, tómatelo. Está bien. Si ustedes lo dicen. Señores, ahora la razón de nuestra visita. Estos chicos han trabajado muy duro para poder convertirse en una familia. Han tenido muchos problemas. Creo que ahora lo que nos corresponde hacer es apoyarlos y contribuir a su felicidad. En pocas palabras, con la bendición de Dios, estamos aquí para pedirles la mano de su hija Nihan para nuestro hijo Kemal. Pero no hay razón para llorar. Debemos sonreír. No debería decirlo porque es mi amigo, pero no encontrarán a un novio como Kemal.
No tengo ninguna duda acerca de Kemal. Sé que hará muy feliz a Nihan y que será un excelente padre para Denis. Pero quisiera que Ozan y Onder estuvieran aquí. En realidad, lo que más deseaba era la felicidad de Nihan. Kemal es una gran oportunidad. Sé que no puede recuperarse el tiempo perdido, pero deseo que puedan vivir felices para siempre. Ojalá. ¿Y nosotros les damos a nuestra chica? Anda, díselos. Miren, enmudeció de la emoción. Que sean felices para siempre. Que Dios los proteja. Tenemos al chico y a la chica. Les entregaremos a la chica. ¡Vamos! ¡Felicidades todos! ¡Vamos! ¡Felicítense todos! ¡Felicidades! Bienvenida. ¿Qué sucede, Emir? Adelante. Encontrarás la respuesta si das solo un par de pasos. ¿Qué sucede? Vamos a casarnos. Ahora, nunca he sido bueno para este tipo de situaciones, pero les agradezco que me hayan concedido este honor. En serio, se los agradezco, chicos. No, gracias a ti. Conocí a Kemal en tiempos muy difíciles, pero agradezco que llegar a mi vida cambió gracias a él. Todo tiene sentido. Estos chicos pensaron que no debía darme por vencido hasta que lograra encontrar el verdadero amor. Y les doy las gracias. Ahora entiendo y creo que la felicidad es posible. Volví a tener esperanzas debido a la cantidad de obstáculos que han logrado superar. Sé que su felicidad será mayor. Espero que tengan una larga vida y el amor del otro los acompañe en todo momento. Que Dios los bendiga. Gracias, Ayhan. Gracias. Anda, pongámonos de pie. En la otra mano. Ah, no sabía, disculpa. Gracias de nuevo. Aquí tienen. Espero que todo sea para bien. Felicidades. Oh. Te quiero mucho. Te quiero con toda mi alma. ¿Estás jugando? No. ¿No lo haces para lastimar a mi hermano? Quiero casarme contigo. Es por esto. Demostraste tu lealtad. Decidiste protegerme a pesar de tu hermano. Incluso puedes pensar que dejaste escapar una victoria. Te sentarás en esa mesa. Eso dijiste, ¿recuerdas, Zeynep? ¿Debemos considerarlo una victoria? ¿Hablas en serio? ¿Cuándo he actuado de otra forma? ¿Puedo creer en ti? Créeme. Aquí está mi garantía, mi madre. Puedes preguntarle. Señora, con todo lo que ha pasado, dale una oportunidad, Zeynep. Aún no me has contestado, pequeña. Casémonos.
¡Bravo! Usted se inepsoidere. ¿Acepta al señor Emir Koskoglu como su futuro esposo? Acepto. Usted, Emir Koskoglu, ¿acepta a la señorita Seinepsoidere como su futura esposa? Sí, claro. ¿Ustedes fungen como testigos? Así es. Con la autorización que me confiere la municipalidad, los declaro marido y mujer. Que sea muy feliz. Que sea muy feliz. Se lo agradezco. Gracias. Ahora pueden irse. Felicidades nuevamente. Felicidades. Muchas gracias. Felicidades otra vez. Les deseo que sean felices. Eda, envíame la fotografía que tomaste y vuelve al trabajo. Emir, ¿a dónde vas? A mi habitación a trabajar. Emir. No lo hagas. ¿Por qué? Ojalá no hubieras hecho esto. No lo hagas. Emir. No lo hagas. ¿A qué viene esa sorpresa? ¿Qué es lo que esperaban? Hay cosas que no cambian. Tú la consideras una victoria. Para mí es una renuncia. Emir, cuida tus palabras. Es tu esposa. ¿A qué viene esta ira, madre? No quiero ver lágrimas de amargura en esta casa jamás. Nunca te voy a perdonar. Nunca te voy a perdonar. ¿Por qué? Te ayudé a que lograras esta victoria. Hablabas de este matrimonio todo el tiempo. Te sentaste ahí, ahora disfruta tu triunfo. ¡Me engañaste! Lo dice la persona que me apuñaló por la espalda. Hay cosas que me han lastimado más. Tú no puedes ser mi hijo. Y tú no eres la madre que yo esperaba. Ojalá te hubieras quedado en mis sueños. Reviviste para matar a mi heroína. Haz algo para que te saquen ese tumor. Ya lo han hecho. Por eso sangro. Tu hijo muere, madre.
qué mal, aún no puedo creerlo. A partir de ahora, todos nuestros días serán felices. Así que estamos comprometidos. Nos casaremos en una semana. ¿Crees que todo estará listo a tiempo, amor? Me encargué de todo. Los preparativos comenzaron. ¿Te encargaste de todos los preparativos? Así es. Arreglé el lugar para la boda y lo demás está listo. Bien, pero ¿y si no me gusta el lugar para la boda? ¿He hecho algo que no te guste? Hasta ahora no, pero dime cuándo podré ver el lugar. Sorpresa. Qué mal, por favor, vamos, ¿sí? Está bien. Mañana en la mañana iremos. De acuerdo. Hoy dibujé mi vestido de novia. Lo están preparando. ¿Qué dices? Amor, hace 7 años decidí cómo sería mi vestido cuando me casara contigo. Hoy lo dibujé. Ya está diseñado. Esta vez nadie podrá impedir que suceda. Lo sé. Y a partir de ahora contaré cada segundo para la boda. Igual yo. Todos nuestros días serán felices. Sí, para mí también. Y también tus padres han estado esperando mucho tiempo. No los hagas esperar, ¿de acuerdo? Ya no puedo dejarte. Yo tampoco, amor. Que descanses. Descanso. ¿Por qué no llamas a alguien para que arregle el generador? Está bien. Marcel Proust, La sombra de las muchachas en flor. Te espero para que nos felicites. Escucha, por favor. Hazte cargo de todo, ¿de acuerdo? No te preocupes, hermano. Aquí estaremos hasta mañana. Gracias, confío en ti. Buenas noches. ¡Qué mal! ¿Hijo? ¿Malas noticias? No, un asunto de trabajo. Sejir, ¿puedes llevar a mis padres? Claro que sí, hermano. ¿A dónde irás? Solo tengo algo que hacer, papá. Hijo, son malas noticias. ¿Algo le pasó a Zeynep? No, mamá. Zeynep está bien. Ya es muy tarde. Sejir los llevará a casa. Vamos por aquí. Tazu, póngase esto. Saldrá por la puerta del lado norte.
Arreglé el asunto de seguridad. Los chicos saldrán 5 minutos. Salga sin detenerse. No debe mirar atrás. Si escucha que alguien la llama, solo corra. Te espero para que nos felicites. Señorita, ¿está bien? Sí, salgamos de aquí cuanto antes. ¿Está todo listo? Listo. Veo que llegó mi cuñado. ¿Dónde está Zeynep? Responderé a tu tonta pregunta junto a su esposo. ¿Cómo la engañaste? ¿No la engañé? Puedes ir a hablar con tu hermana si quieres para que escuches cómo llegó hasta mi casa sola. Cuida tus palabras. No tienes la voluntad para alejarte de Nihan. Te voy a hacer sufrir cada vez que te sientas feliz como este día. ¡Zeynep! ¡Zeynep! ¿Es cierto? Anda, vámonos. Salgamos de aquí, hermana. No confíes en él. Emir y yo nos casamos. No voy a dejarte aquí. Soy el padre de tu sobrino y el esposo de tu hermana. Será mejor que te acostumbres. No retengo a nadie por la fuerza. Tu hermana se casó conmigo por voluntad propia. Tuviste una hermana, pero murió. De aquí. Por favor. Claro, está sorprendido.
Me quedé con Zeynep en lugar de Nihan. Eres un maldito. Pero no me detendré, porque nada es suficiente para reemplazar a Nihan. Dame una sola razón para no reportarte a la policía ahora. ¿Tu boda? Será un baño de sangre si me reportas a la policía. No puedes hacer nada. Mis hombres ya tienen la orden. Aunque me metas a la cárcel, sabes que puedo hacerlo. Si me metes en prisión, mis hombres se encargarán de que no puedas tener una boda feliz. Me casaré con Nihan y no lo evitarás. Abriste la caja de Pandora, ahora no hay remedio. Nadie puede hacer nada. Piénsalo así. Vas a seguir perdiendo. El infierno para ti apenas ha comenzado. Puedes hacer lo que quieras. Hoy todos bajaron la guardia muy temprano. Ayhan. Ayhan. Todos en la casa están dormidos. ¿Y si no lo están? Imposible. Fue el pastel. Seguro todos comieron. Estuve ahí cuando lo empacaron. Los omníferos actúan en 2 horas máximo. Arreglamos la dosis de acuerdo con eso. Quienes comieron de este pastel dormirán profundamente. ¿A todos les hace el mismo efecto? Desde luego, pero el periodo puede cambiar un poco. ¿Y si no todos comieron pastel? Si tienes algún problema, utiliza esto. En busca del tiempo perdido, a la sombra de las muchachas en flor, Marcel Proust. Cuando sabemos que estamos enamorados, el amor es tan grande que no cabe en nosotros. Irradia a la persona amada. Se encuentra allí con una superficie que le corta el paso y le hace volverse al punto de partida. Y esa ternura que nos devuelve nuestra propia ternura es lo que llamamos sentimientos ajenos. Y nos gusta más nuestro amor al ir que cuando volvemos, porque no notamos que procede de nosotros mismos. Esta cama era una zona prohibida. No dormí aquí ni una noche. Pero siempre soñé con eso. Por la noche solía cerrar los ojos. Y soñaba que estaba aquí con ellas. Sueño. ¿Has pensado cómo hubiera sido todo si me hubieras querido?
si hubiera sido mía. Si hubieras dejado de ser un sueño. Habría conocido el sabor de tus labios. Habría podido contar las líneas de tu cuerpo. Entonces, ¿alguna vez dejarás de quererlas? Sería imposible. Es muy doloroso. ¿Este es el fin del mundo? No, no lo es. Sanarás de nuevo. ¿Tú me ayudarás a sanar? Pero ya no me quedan esperanzas. ¿Por qué no me abandonaste? Para ver cómo la parte más oscura de ti acaba por arrancarme de tu corazón. No puedo sin ti vivir. Vas a ser mi fin. Que así sea. Hemos neutralizado a los hombres. ¿Ya cortaron las líneas? Lo hicimos. ¿Desactivaron los receptores para celulares? Así es. Ningún teléfono funcionará en esta zona. Está bien. Puedes encargarte del resto. ¿Él me ayudará a entrar? Anda, vamos. La persona a la que está llamando no está disponible. Por favor, deje un mensaje. Deje un mensaje después del tono. Salabas. Por favor, deje un mensaje después del tono.
Payhan. Hola. Hakan, soy Kemal. Kemal, ¿qué necesitas? Es tarde. Emir. Emir hizo algo otra vez y Nihan puede estar en problemas. Envía un equipo a casa de Aihan. No puedo hablar con nadie en el lugar. Ni siquiera los guardias me responden. Me estoy sintiendo muy débil. Dame la dirección de la casa.